25 viernes celebramos el 50 aniversario del colegio. Tres madres y una abuela nos contaron cómo era el colegio cuando venían. Entrevistamos a Daniel Ose, el alcalde de Alba, y a Gonzalo Capellán, que es el consejero de educación. Ayer hicimos el acto oficial. Carnaval actuaron la coral y la cofradía con la tamborrada. Esto se escuchó por televisión, capítulo 7, 50 aniversario del colegio. Todos los cursos. Pesaba entonces, mucho. No, pesaba mucho. Y luego un cuaderno nada más. ¿Y con qué escribíais? Con lapicero o si no, con unos frasquitos que había tinta y con una pluma así. Una cosita así que hacía una punta, juntábamos así en el frasquito y con A mí no me atrevía. Yo sí que no traía tampoco. ¿Y no teníais pintura? No, ni pintura, ni rotuladores, ni plastilina. ¿Y qué los mandaba? ¿Y pizarra? Pizarra sí teníamos una aquí en el frente, grande y todo. ¿Y vosotras dónde escribíais? ¿Dónde escribíais vosotras? En el cuaderno. En un cuaderno. Hacíamos los dictados y en otro hacíamos las cuentas, nada más. Y nosotros teníamos libros, pero y el lapicero y una goma, nada más. Y a veces no teníamos goma y con miga de pan borrábamos. Sí. ¿Sí? Hombre, claro. Sí, eso también. No, es que no había habido. La miga de pan, lo de dentro del pan. Lo de dentro del pan. Muy aplastado, muy aplastado, muy duro. Hacía una bola. Dura, borra incluso, el lápiz. Porque antes era el pan con más miga. Y yo perdía mi talento con más también. Y alguna vez iba a casa y se me había roto el sacapuntas. Yo, gracias a Dios, teníamos sacapuntas. No, y le decía, papá, y con el cuchillo me sacaba mina en el lapicero. A mí mi padre con el cuchillo me sacaba. Yo no tenía sacapuntas. Yo tenía, pero igual se rompía. Pero si esta era la clase infantil, ¿cómo estudiabais aquí? Mira, la clase infantil es que de infantil eran de 6 años en adelante. Esos iban en esta clase y de aquí íbamos de los 10 a los 14. ¡Hola! Esto ha cambiado. Venían, venían más mayores al cole. De los 10 pasaban aquí y aquí de los 10 a los 14. Y solo niñas. Y solo niñas. ¿Y cuántos eran en clase? Hombre, muchos. Ya no me acuerdo, pero entonces había muchos hijos. Había más hijos. Sí, había igual pues 30 sí salíamos. Sí. Colchoneta. A mí ya me tocó colchoneta, una vuelta también en infancia. Y no teníamos calefacción. Aquí estaba con doña Celia. Teníamos que estar con la chaqueta puesta, porque la boca la teníamos. Ya que con maestro. No teníamos nada. Nada. Nada más el maestro. Pero aprendían igual. Para que te des cuenta, Alejandro, lo que dice mamá, que antes no tenían de nada y ahora tenéis de todo. De todo. Traíamos los libros en la mano. No, yo cuando vine al cole, mamá no tenía tampoco ordenadores. Ahora que tenéis abajo vosotros y ahí, que veo ahí. Nosotros. Y yo tenía un profesor que se llamaba Don Manuel, que al que se portaba mal le decía, ven pa' aquí, pon los dedos así. Con una regla nos daban los dedos. Y a mí. Y si retirábamos la mano decía dos veces. Si la retirábamos tres. Estaba ahí a mí. Y nos ponían. No mañana. Retirábamos mucho y no hacíamos caso. Nos daba con la regla. ¿Sabes cómo nos, me castigaban a mí? María no la usa, ¿verdad? De rodillas contra la pared. María no. Me ponían de rodillas mirando la pared. Y a mí la profesora con un anillo que llevaba así de piedra y me daba. A mí con una regla así. Y yo soy joven, ¿eh? Que hacía. Y a mí también, ¿eh? Ay, qué daño hacía. Somos de la misma edad. Qué daño hacía. Pero eso cambió, ¿eh? Hay yo una cosa muy curiosa de la escuela ya que no esta semana he oído, pues voy preguntando, como le pregunté a Ana, y vamos a... ¿Cómo tenéis que preguntas a la profesora? Esa pregunta, contársela. ¿Qué os mandaba la profesora? Bueno, entrábamos y teníamos que estar, como dice Ana, con el dedito en la estufa, que estábamos media hora aguantando todo el calor, cuando calentaba era paella.
y se ponían le teníamos que poner las zapatillas calentitas allí. Ella se descansaba y decía, la traen las zapatillas calentitas. Son la regadera. Esa es la regadera, oye, Emilia. A la señora. A la señorita. Voy a traer unas zapatillas en luz. Y a la señora, ¿qué le hacéis vosotros a la señora? A ver, ¿qué le hacéis? A ver, ¿qué le hacéis? Oye, ¿y ahora? Zapatillas. ¿Cómo borráis la con una goma, ¿cómo que no borra? Con un forrador. Yo ya lo borrador. ¿Y cómo se borra? Para un borrador. ¿Pero cómo se ha pudido con el borrador? Ah, porque nosotros antes también. Yo lo sacudo así. Salíamos a la calle. Yo sí lo sacudí, pero aquel salía mucho. Yo tenía un trapo. Pues aquí era un borrador. Ahora será más moderno. Yo tengo una pregunta. ¿De qué color era el encerado? Verde. ¡Como el nuestro! ¡Como el nuestro! Pintado en la pared. No era como el nuestro colgado, ¿no? No. ¿Cómo era? Era pintado en la pared, un trozo así de grande. Pero aquí, en esta, en la otra de antes era una pintada pequeña, colgada a la pared, sí, pero de aquel estilo, negra, sí, y pequeña. Aquí ya cuando le hicieron la escuela pusieron eso, el grado era pintado en la misma pared y ahí era pintado un trozo a la pared y se escribía encima con la tinta. No cambió nada. Y brillaban. ¿Qué te dio? ¿Dónde te ponían? No veía nada. ¿Cuántos años hace eso, Pepi? Que entraste al colegio aquí a los 6 años. 50. No, que no sé. Claro. Todos los años. Y nosotros los jueves por la tarde teníamos costura. Sí. Y los niños dibujo. Y los niños dibujo. Tú ya no. A mí tampoco me toca coser, Yo coser. Todas las y yo, es que es una cosa de hace dibujo, ¿no? Porque aquí era también con las. Con el bastidor, ¿te acuerdas? Es lo de las. No. Pero nosotras todas las tardes cosíamos. Cuando se dejó de hacer. Y a la vez empezábamos a meter. Cuando se igualó, las cosas, lo que se dejó de hacer es lo de coser. Todo lo de las mujeres fue como lo malo. Y se quitó, que si lo piensas, coser es una cosa muy útil. Igual yo corté mucho con la sierra de pelo ya. El rosario y a las 7 teníamos que ir a la iglesia a volver a rezar el rosario. Y si no les castigaban. Y si no íbamos, nos castigaban. Teníamos que tener una causa muy justificada para no ir a la rosario. Teníamos escuela todos los días. Ya cuando tenía yo 13 años, vino la primera televisión a Palma. ¿Cuándo tenías? 13 años. Vino la primera televisión analógica. En blanco y negro, claro. Y la tenía oscura. Y la tenía oscura. Escuchar. Entonces nos dejaban ir cada sábado dos a ver una película. Dos o tres, según los que íbamos los sábados, pero eso, cada sábado dos o tres. A ver la película. Esa es la fiesta que tenía. Lo demás, escuela había todos los días. Todos. Y el cine cuando lo pusieron. Todos los días en la casa de la lana. Porque el cine toca antes. Antes, más antes. Alfredo. Hay mucho antes. Chicos, ¿habéis ido? ¿Tú sabes dónde está el cine, Ariadna? Claro, es que yo no lo conocí. Te pregunto a la Pepi, porque lo he oído a mi padre. ¿Sabes qué pasaba? En nuestra casa. ¿Verdad, Rebeca? Nuestra casa era. A mayores de 18 años. Entonces no me ha tocado, porque para cuando tenía 15 ya lo quitaron. Se iba a la peluquería. O el viernes, o el jueves, o por la mañana, o por la tarde. Doña Pepita. Ramón. A mí me tenés que decir Doña María. Aquí era la, aquí estaba Doña María. Escuchar. Que la seño cuando estaba en clase se iba a la pelu. ¿Sabéis qué hacía la? ¿Sabéis qué hacía? Se iba a la peluquería. Y a una que le gustaba mucho a la maestra, la dejaba de profesora. Y si nos portábamos mal, nos apuntaba. Y cuando venía la profesora, pues la que se había portado mal, le daba. Nos ponía así la mano y nos daba. Y la profesora que tenían aquí los otros niños de 6 a 10 años, esa cuando se portaban mal les ponía esparadrapo en la boca.
no las dejaba hablar. ¿Sí? Y cuando hablaban, pregúntale a la Vicente, les ponía esparadrapo en la boca y no veas luego para quitarlo. ¿Si eras velluda? Me había venido bien, ¿eh? Te depilaba. Menos mal que no hubiera nadie de ser. Me había venido bien. La maestra, eso no es. Yo no he venido por el colegio. A nosotros eso no. No, a mí lo de las reglas sí. A mí lo de los cajones, pero lo de las reglas. Hola, estamos con don Gonzalo Capellán, profesor de educación, turismo y cultura de La Rioja. Hola Gonzalo, bienvenido a nuestro colegio. ¿Qué le parece este colegio? Me parece maravilloso. Me parece que tenéis unos profesores magníficos y tenéis unas tecnologías que me han sorprendido mucho. ¿A qué colegio fue usted? Yo fui al colegio público de Nuestra Señora de la Vega, en Aro. ¿Se parecía este colegio? Pues se parecía en la arquitectura y en las aulas, pero en las cosas que tenéis dentro, las bibliotecas, tantos ordenadores, el huerto, todo eso no había cuando estudié yo, aunque no soy muy mayor. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Mi trabajo? Pues mira, yo soy profesor de universidad, pero ahora estoy temporalmente gestionando la educación de La Rioja. Entonces mi trabajo consiste en colaborar con el resto de la comunidad educativa, con los padres, los centros, los alumnos, para que tengáis los mejores coles de La Rioja, pero también para que vosotros os forméis todos muy bien y tengáis muchas oportunidades de futuro. Me gusta. Me encanta. Si no, no hubiera venido porque es muy duro en el día a día, pero como el resultado final es que todos al final seáis, además de muy buenas personas, estéis muy bien formadas, merece la pena. Ahora nos tenemos que despedir de él. Gracias por todo. Que tenga suerte en su trabajo. Aquí estamos con don Daniel, que es el alcalde de Nalda, y le vamos a hacer una entrevista. ¿Qué recuerdos le trae esta escuela? Pues me acuerdo de cuando era como vosotros, estaba por aquí con los compañeros, y no me trae más que buenos recuerdos de cómo jugaba en el patio, aunque era muy distinto ahora, como decía Gonzalo. Esta sala era parecida, pero no había los medios que tenéis ahora. Estos ordenadores yo creo que ni existían, aunque soy joven aún existían. Y no me trae más que recuerdos muy buenos. ¿Ha cambiado mucho de colegio? El colegio, como la estructura sigue siendo la misma, pero lo que ha cambiado es las nuevas tecnologías. Esto es increíble. Hace años, cuando yo venía aquí, era impensable lo que vemos ahora. ¿Cómo surgió el desplazamiento, alcalde? Pues surgió porque estoy enamorado de mi pueblo, porque me gusta la gente de mi pueblo y porque para mí es un orgullo representar como represento hoy a todos y trabajar por ver cada día mejor este pueblo. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es estar con la gente, saber las preocupaciones que hay a diario y poder dar las soluciones que están en mi mano para hacer mejor la vida diaria de mis vecinos, porque creo que esa es la gran labor de un alcalde. Gracias por contestar estas preguntas. Que tenga un buen día y que sea feliz. Muchas gracias. I'm
el sur.